Hola gente, ¿cómo están? Acá estamos con Over the Rainbow de Harold Arlen, también conocida como Somewhere Over the Rainbow, que es la frase del estribillo, pero en realidad se llama Over the Rainbow. Vamos a hacer la canción en versión piano solo, como habrán visto, con partitura, pero les voy a dejar en la partitura también arriba el cifrado americano, lo pueden descargar todo acá abajo en la descripción, así que les recomiendo que lo hagan para tenerlo como referencia mientras van aprendiendo la pieza. Cuéntenme acá abajo también cuál es la versión que más les gusta de Over the Rainbow, ya sea con un pianista que la toque solo como Keith Jarrett o algún otro, o con cantante. ¿Cuál es la versión que más les gusta? Puede ser un cover, puede ser alguna que esté grabada. Díganme acá abajo en los comentarios así ya voy a escucharla. Si tienen ganas de que YouTube les avise cada vez que publicamos un nuevo video, un nuevo tutorial, guía para aprender piano de forma más efectiva, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita también para que les mande el aviso, así no se pierden nada de lo que vamos publicando cada semana. En Over the Rainbow estamos en la tonalidad de Sol mayor. Recordamos la escala es Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido y Sol. Tenemos Fa sostenido como tecla negra natural, pero acá van a ver que hay unas cuantas teclas negras que van a aparecer con acordes alterados. Hay un montón de acordes que no están en la escala y va a haber un montón de acordes de séptima. Prácticamente son todos acordes de séptima. En realidad, son todos acordes de séptima. Los acordes de séptima lo que incluyen es a partir de un acorde mayor o menor, por ejemplo, en sol mayor yo tengo sol, si, re, está formado por terceras, esta es una tercera, esta es otra tercera y agregamos otra tercera. Va a haber muchos que están naturalmente en la escala estos acordes de séptima, va a haber otros que no. Pero les muestro como para que se den una idea de cuáles son los acordes de séptima en sol mayor serían estos. Tenemos un sol séptima mayor que va a aparecer acá, va a aparecer también el La séptima menor, va a aparecer el Si menor séptima también, el Do séptima mayor, aparece como una M mayúscula y un 7, el Re séptima, séptima dominante sería esto, un Mi menor séptima, que este va a aparecer y también va a aparecer el Mi séptima dominante. Tenemos un Fa sostenido semi disminuido que no va a aparecer, pero acá va a aparecer un Fa sostenido séptima dominante. Vamos a ir viendo a medida que van apareciendo los nuevos acordes. Arrancamos primero con la melodía. Estamos en la tonalidad de sol mayor, entonces empezamos en este sol con el pulgar. Estamos arriba del do central. Tenemos un compás de 4 cuartos y arrancamos con blancas. Tenemos dos tiempos: sol. Y me voy a la nota de arriba: sol, sol. 1, 2, 3, 4. Y ahí seguimos. Fa sostenido. Re, mi, fa, sol. Esos son los primeros dos. Fíjense la digitación que uso acá. Esto lo facilita. Estoy con el 5K y después 4, 2, 3, 4, 5. Vuelvo al sol. Seguimos. Mi, re. Tenemos tres tiempos en este sol. 1, 2, 3, mi, re. Vamos a poner la mano izquierda ahora. Vamos a seguir este patrón de acompañamiento que va a ser. Toco el bajo y después completo con tercera, quinta y séptima. Eso para todos los acordes. Les muestro cómo va a ser con el primer acorde y después van a ver. Lo van a agarrar muy fácilmente con el resto de los acordes. Va a haber un par que van a aparecer todas las notas juntas. Plaqué, por ejemplo, el Mi menor séptima en un momento y el Mi mayor, Mi séptima mayor. Pero el resto van a aparecer así. Tenemos para arrancar el primer compás Sol séptima mayor, que es GM mayúscula 7. Y después un Mi séptima menor. Sol, Si, Re, Fa sostenido. Y después Mi, Sol, Si, Re. Y lo que vamos a hacer para el acompañamiento es esto. Tocamos el bajo y después completamos con las otras tres notas. Acá lo podemos sostener con un pedal, la primera. Técnicamente esto sería una blanca y después las tres negras. En la partitura aparece como negra y negras, pero sería ahí una blanca y después una negra. Mi, sol, si, re. Entonces, tiempo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arrancamos con el sol séptima mayor. Mi séptima menor, Si menor séptima, todos van a ser séptima.
Y acá en el segundo compás va a aparecer algo particular que va a ser específico de este, porque tenemos, tocamos la primera nota, completamos, volvemos a tocar la primera nota y después entramos con un sol séptima dominante, sol, cierre, fa. Segundo compás, entonces nos queda así. Y ahí todas juntas, me voy para el do, do séptima mayor, completo, fa sostenido, séptimo dominante, fa sostenido, la sostenido, do sostenido y mi. Entonces, do séptima mayor, fa séptimo dominante, mi séptima menor, mi séptima dominante. Repasamos. Sol séptima mayor. Les voy diciendo con el cifrado americano. Esto aparece acá en las partituras. Gm7. M7. Bm7. G7. Cm7. F sostenido 7. Bm7. E7. Y con las dos manos nos va a quedar así. Coinciden y en el sol entra el do. Seguimos con la derecha sola. Tenemos compás 5. Mi, do, si, sol, la, si, do, la, fa, sol, la, si, sol. Una vez más. Y acá la mano izquierda va a ser compás 5, acorde AM7, la menor séptima, fa séptima dominante. Guarda que acá aparece el fa natural, fa lado mi bemol, GM7, y acá en el tiempo 3 entra un BM7 y un E7. Compás 6, entonces GM7, BM7, E7. Seguimos, AM7, D7, GM7, AM7 barra D, que sería Re, Sol, La, Do. Lo tocamos así. En el primer golpe va un Re y después Sol, La, Do. Último compás de ese sistema, GM7, AM7 barra D. Las dos manos desde el 5. Y acá va a repetir, va a volver al principio. Y va a completar todos esos compases. Va a ser el 5, 6, 7. Y ahí salta al casillero 2, que es el compás 9. Parará lo que sería la continuación. Que va a ser otra vez el sol. Y seguimos con lo que sería el compás 10. Ta, mano derecha. Ta, ra. Re, si, re, si, re, si, re, si, re, do, re, do, re, do, re, do, re, mi, mi. De nuevo. La mano izquierda acaba de ser GM7. Compás 10, AM7, D7, BM7, E7. Una vez más. AM7, medio compás y después el otro medio, D7, BM7, E7. Juntamos. Re, tu, re. Seguimos. Izquierda va a ser un AM7 acá. Pues D7. Derecha.
Compás 14. Re, si, re, si, re, si, re, si, re. Do sostenido mi. Do, mi, do, mi, do. Mi, fa, fa. Seguimos un poquito más. La, mi. Entonces. Re, si, re, si, re, si, re, si, re. Do, mi, do, mi, do, mi, do. Mi, fa, fa. La, mi. La izquierda acá va a ser Gm7. Do sostenido M7B5. Sería un Do sostenido semidisminuido. Do sostenido Mi Sol Si. Por dos tiempos y después Fm, F sostenido 7. Fa sostenido. Lo tomamos Fa sostenido y acá arriba. Do sostenido Mi La sostenido. Entonces, acá. Do sostenido Mi Sol Si. Y después Fa sostenido acá abajo y arriba. Do sostenido Mi La sostenido. Así nos queda. Bm7, E7, Am7, D7. Las dos juntas desde el 14. Y con esto llegamos al compás 18, que básicamente va a volver a repetir lo del principio. Vamos a tener esto otra vez, como al inicio. Esto igual. Seguimos acá con el Do. Todo esto igual a lo que vimos al principio. Mi, Do, Si. Plaqué. Y ahora va a cambiar un poco. Tenemos. Se va a hacer un poco más lento acá. Disminuye. Tenemos un dim disminuyendo. Re. Esto es igual. Re, si, re, si, re, si, re, si, re. Do, re, do, re. Y acá. Do va a ser una negra. Toco un do en la derecha y un re en la izquierda. Do, re, mi, mi en la derecha y la izquierda, arpegio de do séptima mayor. En sucesión, do, mi, sol, si, así. Una seguida, después todas juntas. Estos dos tiempos, un, dos. Fa sostenido a la derecha y un de séptima en la izquierda. Sol y arpegio de sol séptima mayor. Una vez más, desde el 26, que es el final esto. Y con esto completamos toda la canción. Espero que les sirva, que les haya gustado. Bájense la partitura acá abajo, márquenla, vayan estudiándola por secciones, así como estuvimos haciendo, de a cuatro compases, de a cuatro. Agarran la primera sección, los primeros 8, por ejemplo, después siguen con los siguientes 8, completan todo lo que es la primera página, después pasan a la siguiente. Así, si trabajan de forma metódica, agarrando por secciones, mano derecha, mano izquierda, analizando los acordes, entendiendo que las cosas que no... buscando entender qué es lo que no comprenden, si hay algún acorde que no conocen, lo buscan. Aprovechando también que tenemos acá el cifrado americano para aprender algún acorde nuevo que tal vez no conocíamos y sumarlo a nuestro repertorio, digamos. Así que practíquenlo y después me cuentan. Suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos y tutoriales y nos vemos en un próximo video.